¿Qué tal mis patroncitos y patroncitas supers? Bueno, les traigo la colección de efectos semillas de Color Trend y les voy a dar la reseña. A lo último le voy a poner, como siempre, el top coat, la cobertura brillo y secado rápido de Color Trend, que es muy bueno. Bueno, voy a empezar por el que más me gusta. Lo voy a hacer en tres dedos nada más. Es el de Pitage. En una capa queda así, súper livianito, que se trasluce la uña. A mí me gusta así también. Como en el efecto confeti, también me gusta una sola capa que se vea la uña de abajo. Si tenés mugre abajo, no es bueno que se te vea la uña. Pero bueno, yo como las tengo muy muy cortitas, pues para no dañar la pielcita de mi bebé, ahora las tengo muy muy cortitas y muy limpias. Así que me gusta. Igual a mí me gustan los colores fuertes, así que, pero, y no me gustan los colores suaves, pero que se vea así también me gustó, no sé. Voy a ponerle otra capa. Es de secado rápido, es lo que, si bien no lo dice el envase, y miren, me gusta. Este es el que más me gusta. El que menos me gusta es el de Kiwi. Miren. Bueno, ahora vamos al otro. Y ya. Sería. Este voy a poner. El de Kiwi. El de Kiwi lo probé, no me gusta. Porque es como un tono. No sé si se va a apreciar en la cámara. Es un tono como amarillo. Así que bueno. Esto obviamente que siempre así. Un poquitito nada más, no es necesario. Son nuevos. Y la verdad que tienen bastante efecto semilla. En una capa se nota casi amarillo. Y con dos capas, si le ponen bastante, yo ya no le pongo más, porque le puse bastante, queda bastante kiwi, como es acá. Vamos a ver, dijo un ciego. Creo que está bien, no sé, me gusta más este igual. Ahora vamos con frutillo. La verdad que la pitaya me encanta, nunca comí pitaya. Frutillo. Vamos, no sé si con esto, con el dónde estará mi cuchillo. Voy a sacar el cuchillo, pero es mejor. Bueno, en este lo saqué igual con la tijerita. Con esta tijerita con punta. Tengan cuidado con la punta de las uñas porque la verdad que. Bueno, lo voy a abrir. Ahí está. Ahí está. Listo. Este no lo probé antes. Yo pienso que debe estar bueno. Acá justo me había sacado bastante bien el efecto confeti. Pero me quedaron partículas de algodón. Así que quedó efecto peluche. Bueno, ahí está. Me gusta.
No le daba. Es que acá realmente un color bastante rojo oscuro, bien rojo oscuro. Y acá nada que ver, que está como la cámara enfoca, así que me gusta. Es como un rosa oscuro, no un rojo oscuro. Así que este es el efecto semillas. No lo hago en toda la. Lo hago en tres nada más porque yo después elijo el que más me gusta y me gusta el frut, pitaya frutilla. Y este no, el verde de kiwi no. No me gusta. En cambio el verde manzana de efecto confeti sí me gustó. Pero no lo elijo tampoco, me gusta el rosa. Así que bueno, espero que les haya gustado el efecto semillas. Pónganse en siempre este, que es para cubrir, pero les digo, el efecto, los brillitos no se les caen, es más, es muy muy difícil de sacar con el cutex, que es poderoso el cutex. Así que bueno, pónganse en esto, igual para cualquier esmalte, es muy muy bueno, da mucho brillo, pero estos ya tienen brillo y brillitos incorporados. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video y nos vemos con más reseñas. Suscríbanse al canal y denle clic a la campanita. Besitos. Oh, sí, denle clic a la campanita. Ah, y mi Instagram es Cecilia Amada Carrillo. Para suscríbanse a mi Instagram. O sea, añádanme. Bueno, besitos.